Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Nueva semana informativa, día lunes, con calorcito, señores, con mucho sol y una temperatura a esta hora de 23 grados 3 décimas. La mínima de hoy fue de 18 grados. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre les decimos, gracias por estar allí. Luchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? El abrazo y saludo para todos. Como siempre, sumándonos a la tarea informativa en la parte que nos toca, en esta hora del mediodía, donde estamos con las noticias a todo nivel. Muchísimas cosas. Como siempre les decimos, para este día lunes, en minutos nada más, está nuestro móvil allí en Fiscalía. Conferencia de prensa del fiscal Ávila Echenique por las últimas novedades. ¿Ya está el móvil preparado? Bien. Conferencia de prensa entonces en este noticiero. Maggie, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía a todos en el estudio. Efectivamente, ya estamos ubicados en la oficina del fiscal, el doctor Ávila Echenique. Estamos a segundo ya de que inicie la conferencia de prensa. Bien, bueno, doctor, obviamente novedades con respecto a este caso del homicidio de Cáceres. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días a todos. Las novedades que tenemos respecto al caso del homicidio de José Luis Cáceres es que en el día de ayer se ordenó un allanamiento en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, atento que luego de unas arduas investigaciones que se realizó con personal de la comisaría y puntualmente la gente de la División de Investigaciones de la Policía de aquí de Morteros y la ayuda de personal de la DIO, de Policía Judicial, teníamos información de que Jessica Suárez se podría encontrar en la localidad de Santo Tomé, manteniéndose en la condición de prófuga en dicha localidad. Se comisionó personal de la División de Investigaciones, los cuales han estado todo el fin de semana apostados en el lugar, tratando de localizarla. Una vez localizada, el día domingo se me informa que es positivo, que la han ubicado en un domicilio particular allí. La fiscalía ordenó el allanamiento de ese domicilio con la colaboración tanto de la departamental San Justo, de la policía de la provincia de Córdoba, personal de la comisaría de aquí de Morteros, bueno, la gente de la División de Investigaciones, personal de la DIO, y en esta oportunidad contamos con la colaboración de la Policía Federal Argentina. Aproximadamente fueron una comisión de 30 personas, fue un operativo importante. El operativo se pudo llevar con normalidad, sin ningún tipo de resistencia, que sé que eso es lo que hay muchos que querían saber. Se trabajó con mucho profesionalismo de parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, se secuestraron algunos elementos vinculados a la causa. Atento que ha arrojado resultó positivo el allanamiento. ¿Habría estado siempre en ese lugar ella? ¿Tienen alguna otra pista donde podría haberse escondido? En principio ese es el lugar donde, luego de varias investigaciones, tenemos estudiado que se ha ido moviendo de lugar, se ha ido y bueno, logramos identificarla allí. ¿En la vivienda donde está ubicada había otra persona que la acompañaba? ¿Se sabe también a quién pertenecía esta vivienda? ¿Sería algún familiar, algún conocido de la prófuga? Eso está en materia de investigación. Lo que sí, en el momento de llegar al allanamiento, se estaba desarrollando en la vivienda un festejo, un cumpleaños de un menor. Doctor, el dato de a donde desemboca la policía para allanar, digamos, ¿lo aporta policía de Santa Fe? Consulta aquí un compañero. ¿Cómo se ha llegado? La determinación del lugar donde se encontraba ella es una labor de la gente de la División de Investigaciones de aquí de Morteros, en conjunto con la DIO, de Policía Judicial. ¿Dónde se encuentra detenida y cuándo será indagada esta mujer? En este momento se encuentra detenida en Santo Tomé, próxima a ser trasladada aquí a la ciudad de Morteros para poder ser indagada y luego trasladada al establecimiento penitenciario. ¿Con esta detención se cierra el círculo vinculado al homicidio de Cáceres? Con esta detención estaríamos cerrando el círculo y, con todos los responsables detenidos e identificados. ¿Cuántos son los detenidos en total? 9 en este momento. También se tomó declaración a Gillo Ramallo, doctor, ¿no es cierto? Sí, el día viernes se le tomó declaración indagatoria al señor Ramallo, quien se abstuvo de declarar. ¿Las otras declaraciones también se han realizado?
Se han realizado todas las indagatorias, faltaría la de la señora Suárez y próximamente, atento a la detención del joven Kevin Funes, va a haber nuevamente indagatorias. ¿Se pudo conocer, doctor, o si puede reconocer qué tipo de elementos han secuestrado? Sí, se secuestró un arma calibre 22 que podría ser la vinculada al hecho delictivo. Se han secuestrado celulares, dinero también, en el cual entendemos que es el dinero que ha utilizado para mantenerse en el estado de prófuga todo este tiempo. ¿Le cabe algún tipo de pena o de imputación a quienes por ahí la estaban ayudando a estar prófuga, encubrimiento además? Correspondería el encubrimiento. Pero bueno, estamos investigando porque hay que ver qué tipo de relación o vínculo tenían con Suárez. Ella está imputada de homicidio, por ejemplo, y con esta fuga, es decir, estaba prófuga, ¿se le puede agravar la pena? No, este estado de prófuga en el cual se encuentra, lo que nos está indicando la Fiscalía es su peligrosidad procesal dentro del desarrollo de todo el procedimiento, lo cual nos puede llegar a inferir que no va a estar presente el momento de llevarse a cabo el juicio o que puede entorpecer la investigación. Esa sería la peligrosidad procesal. Luego de la indagatoria a Suárez, ¿cuál va a ser el próximo paso que dará la Fiscalía? ¿Se puede revisar en cuanto a las detenciones de algunos de ellos? ¿Se podrá liberar alguno? ¿Cuál es el próximo paso judicial? Bueno, eso estamos en plena investigación. Seguramente puede llegar a haber algún tipo de modificación o no. Eso, bueno, el mismo avance de investigación nos va a ir marcando cuáles serán los pasos a seguir. ¿Recuerda la edad de Jessica Suárez y si tiene algún otro antecedente policial? No, en este momento la edad no te la sabría decir. Y los antecedentes estoy esperando que me los adjunten al expediente. Y yo, una consulta más. Sí. Si tiene novedades, doctor, del robo de cables en la antena de la AM, ¿alguna identificación de sospechoso o algo por el estilo? Se sigue investigando en ese tema. Hubo un recupero de varios metros de los cables que fueron sustraídos, pero la gente de investigación está trabajando arduamente en eso. ¿Los detenidos en relación a pornografía infantil, hubo algún avance, alguna modificación en esas investigaciones? No, siguen detenidos. Justamente estoy esperando los informes de el área de ciberdelitos de la Policía Judicial, en los cuales nos dan la información de cuáles fueron los elementos secuestrados puntualmente en cada uno de los hechos delictivos. ¿No hay vinculación hasta ahora entre los tres? No hay ningún tipo de vinculación por ahora entre ellos. ¿Se puede identificar si las víctimas, los menores que aparecían en esos videos, eran de aquí de la región o todavía no? En principio eso estamos investigando, no habría en uno de ellos producción, en otros estoy investigando, puede llegar a haber producción local. Una consulta más de la detención de Suárez, doctor. Bien, Maggie. ¿Se determinó puntualmente quién es el que disparó el arma? Bien, Maggie. Así estamos escuchando la conferencia de prensa del fiscal Ávila Echenique allí, con todos los detalles, también hablando de otras causas, sí. Maggie. Es así. Seguimos registrando, Maggie, seguramente allí lo que pasa ya en otras preguntas también, ¿no? Puesto. Aquí continúa la conferencia de prensa ya con otros detalles de otras causas. No sé si ustedes desde estudio quieren hacer algún tipo de pregunta, yo se la puedo trasladar al fiscal. No hay ningún problema, May. Ustedes sigan registrando todo lo que está pasando allí en la conferencia. Mañana seguramente tendremos más material. Gracias por estar allí. Muchas gracias. A ustedes por el contacto. Gracias, muy amable. Allí estaban nuestros compañeros, Marcos Colman en cámara, Maggie Ferrari, hablando un poco de esto tan importante y que necesitábamos la información. Sí. Se detuvo a Jessica Suárez en el día de ayer en Santo Tomé y de esta manera, como decía ayer el fiscal en vivo en conferencia de prensa, se cerraría el círculo por el homicidio de Cáceres. Sí, exactamente, y obviamente ahora ya sometidos a la justicia, estas personas involucradas y con la continuidad de la investigación de este caso resonante aquí en la ciudad de Morón. Sí, señor. 9 personas detenidas. Jessica Suárez estuvo más de 45 días prófuga en un gran trabajo de más de 30 personas. El día domingo, en el día de ayer, se la detuvo en Santo Tomé. Las palabras la tenía, por supuesto, allí en vivo desde Fiscalía con el fiscal Ávila Echenique. Si hay más información la tendremos, veremos también cuánto será la indagatoria. Y recordemos que el viernes fue la indagatoria de Gillo Ramallo, quien se abstuvo a declarar. Muy bien, sí, allí estaban los detalles de esta causa y otras de la cual está hablando también el fiscal. Por supuesto. Bien, seguimos. Muchísima más información. Tenemos
tenemos las noticias en dos minutos, preparaditas, listas para comenzar este noticiero. Vamos con ellas. Regionales, exitosa Expo Mujeres Emprendedoras. Con gran convocatoria se realizó la Expo Sororidad de Mujeres Emprendedoras, organizado por el gobierno de la ciudad de Brickman y Sadov. La plazoleta de la familia se vio colmada de familias y amigos que recorrieron los stands de las mujeres emprendedoras y mostraron los trabajos que realizan. Participaron alrededor de 40 emprendedoras de Brickman, San Francisco, Morteros, Colonia, Viñó, Porteña y Ramona. Sobre el final de la tarde hubo entrega de certificados para las expositoras, sorteos y música en vivo. Red Integrada de Salud. Se conformará una red integrada de salud en San Justo. Así lo acordaron intendentes del departamento. Unificaron criterios relacionados a las diferentes problemáticas locales y regionales del área de salud. En este sentido, las autoridades expresaron, mediante un acta acuerdo, la voluntad de conformar una red donde el Hospital Municipal San José de Balnearia se va a constituir como centro regional de salud, con la finalidad de integrar los subsectores, mejorar la accesibilidad y la resolución por niveles de atención. Visita de la Escudería Santafesina. La Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos visitó Devoto. Sus integrantes visitaron el Museo Don Roberto y compartieron una caravana por la zona céntrica. La Escudería Santafesina fue creada en el año 1986. Está integrada por hombres y mujeres fanáticos de los fierros provenientes de las más diversas localidades de la provincia de Santa Fe. El evento fue una verdadera fiesta en Devoto para los apasionados por los vehículos clásicos y también su historia. Boleto gratuito en el marco de Noticias Provinciales. La Secretaría de Transporte de Córdoba informó que este lunes están habilitadas las inscripciones para el boleto educativo gratuito para el nivel superior universitario. Podrán acceder estudiantes regulares, docentes con tareas frente al aula y personal no docente que presta servicio en instituciones educativas de la gestión estatal y privada, con y sin aporte estatal en el nivel superior. También estudiantes de las universidades públicas radicadas en la provincia, así como estudiantes universitarios e instituciones de gestión privada sin aportes estatales que obtuvieron becas. Sesión especial por Malvinas. El vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, convocó una sesión especial en la unicameral para este miércoles 30 de marzo. Será en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es el 2 de abril. El sábado se cumplirán 40 años del desembarco de los soldados argentinos en las islas del Atlántico Sur. La sesión especial tendrá por finalidad honrar a los excombatientes, además de mantener viva la llama de la soberanía argentina sobre las islas a 4 décadas de aquel conflicto bélico. Reporte epidemiológico del fin de semana con buenas noticias. Ningún caso durante el fin de semana en la ciudad de Morteros y los positivos activos son solo 2 en Morteros. Atención, los contactos estrechos aislados 4 personas y los casos totales desde el inicio de la pandemia 5.949, sin casos positivos nuevos el fin de semana en la ciudad de Morteros. Y seguimos con la información policial, Luchi. Exactamente, un intento de robo a lo que es instalaciones de la firma San Lucio, esta firma que hace algunos meses a esta parte viene en las noticias a consideración por el conflicto que tienen los empleados con los dueños de la empresa, incluso con movilizaciones en este caso, pero sufrieron un intento de robo, le rompieron un candado y tenemos el detalle, por supuesto, de lo que pasó. Por ¿no? supuesto, estuvimos allí hoy por la mañana para ver qué había ocurrido y hablamos con una de las personas que trabaja allí, que está allí, y nos explicó por dónde quisieron ingresar y por suerte solo fue un intento de robo. Por lo que nosotros tenemos conocimiento, han entrado, han violentado uno de los candados de uno de los depósitos, no se han llevado nada, debe ser que en el momento en el que estaban haciendo el atraco alguien los molestó, se vieron. Y bueno, y los chicos que estuvieron acá, que después vinieron, porque hacemos guardias permanentes, guardaron toda la mercadería que se encontraba en ese depósito adentro de la planta, así que bueno, ya dentro de ese depósito no hay más nada. De todos modos, se volvió a colocar un candado porque hay cosas que todavía tienen algún valor, pero lo que hay ahí adentro son todos productos químicos y demás que no tienen, si no sabes para qué sirven... Puede ser peligroso. Exactamente, si no sabes para qué se pueden usar, puede ser muy peligroso. Me comentabas recién lo del portón del lado que da la calle, ¿no? ¿Ingresaron sí, por allí? Sí, ingresaron por ese portón realmente no tiene ninguna protección y da exactamente a la calle, como vos viste, y bueno,
debe ser que entraron por ahí, fácilmente se puede entrar por ahí, no tiene ninguna protección de nada, y fácilmente también se llega a esa parte que casualmente está la parte de atrás, en donde uno más se puede esconder, se puede... No hay ningún control de nada ahí atrás, nadie puede ver nada. Roberto, ¿cómo es la situación actual de la empresa? ¿Cómo viven estos días? Ya ha pasado 3 meses, me decías. Y mira, es muy duro, la verdad que es muy duro. La mayoría hacen algunas changas, otros aguantan como pueden. Lo que pasa que, te comento, acá hay gente que hace, los que menos hacen, hace 10 o 12 años que están trabajando acá adentro, ¿entendés? O sea, gente de mucha antigüedad. Nadie quiere irse y perder todo. Y otra de las cuestiones es que hay mucha gente que ya es mayor de 30, 35 años, que es más o menos lo que casi todo el mundo está buscando como edad laboral óptima. Así que la mayoría queda fuera del circuito y se complica mucho. Me comentaba de las guardias, ¿cómo se reparten los horarios? ¿Cómo están haciendo? Viene generalmente los que pueden, los que van, claro. O sea, alguien tiene 2 horitas libres, viene... Otro viene por la tarde, otros se llegan más a la noche porque durante el día a lo mejor están haciendo algo. Uh-huh. Otros a la mañana porque a lo mejor a la tarde tienen más ocupaciones, así que eso se reparte. Sí. No está establecido quién va a venir, pero siempre tratamos de que haya alguien. Nos manejamos con WhatsApp, así que generalmente alguien siempre viene. Bien, allí estaba la información de lo que intentaron hacer el fin de semana y también un poco conocer cuál es la situación de los empleados de San Lucio en este momento. Luchi, mañana seguramente recordaremos la pollada de que será el fin de semana. Vamos a estar aguardando también esa nota porque en definitiva están preparando actividades como para, bueno, tratar de recabar algún aporte económico para paliar esta difícil situación. Difícil situación que... casi se ve agravada por este intento de robo. Por suerte, algo sucedió en ese interín, no sabemos las motivaciones, que dejaron allí el trabajo, entre comillas, a medio terminar. Por suerte, un daño solamente. Uh-huh. Bien, y hablando de actividades, vamos a empezar a movernos, porque comienzan las actividades deportivas en la ciudad de Morteros. Sí, ya está toda la agenda de actividades que propone la municipalidad de Morteros en materia de, bueno, epicentro en los barrios, en los centros vecinales, en diferentes lugares. En el Lago Norte. En el lago también, donde es un lugar, la verdad que muy lindo para hacer actividad física. Insistimos, diferentes opciones que da la municipalidad y en la palabra de la flamante titular del área, Laura Capelli. Exactamente. Agenda de actividades deportivas para este 2022. ¿Qué tipos de actividades estarán desarrollando? Se hace iniciación deportiva, básquet, y en las guarderías, bueno, todo tipo de juegos con los niños, en el hogar de día, actividad física, la que necesite el adulto mayor, caminatas, juegos en el salón. Justamente lo que tenemos que hacer ahora es recuperar la cancha de bochas, les encanta jugar. Y cuando han cortado los eucaliptos en la pandemia, se ha roto la cancha, así que estamos en contacto con las escuelas técnicas para que nos ayuden a recuperarla y así tenemos las bochas, tenemos a los bochófilos, nos falta solamente que esté la cancha en condiciones. Y bueno, todo lo que sea poner el cuerpo en movimiento, y eso es lo más importante. En los centros vecinales están el fútbol, están los partidos de los barrios, así que eso ya está en marcha, ya tienen su autonomía y su organización, pero bueno, también la municipalidad y la Dirección de Deportes está acompañándolos. Y también tenemos un trabajo con las escuelas, que justamente el 6 de abril, que se celebra el Día de la Actividad Física y es de manera internacional, todos los años, antes de la pandemia, hacíamos un encuentro en el lago con todas las escuelas, aprovechando la jornada extendida, que es de 12 a 14. Y bueno, este año lo vamos a recuperar, vamos a invitar a todas las escuelas para que se integren y los chicos se encuentren. Y el objetivo fundamental es concientizar los beneficios de la actividad física y que los niños... desde las escuelas sean multiplicadores en las familias. Tenemos un grave problema a nivel nacional y mundial
de obesidad, de sedentarismo, mucho las pantallas. Entonces, bueno, a través de la dirección poder llevar a cada familia la necesidad y la importancia de la actividad física. Sin duda. Continuarán también con las actividades de deporte adaptado que se dictaban en Club San Jorge los días sábados. Sí, los días sábados, y tienen dos días más también, donde también están los profes de la MUNI atendiendo. En realidad estaban yendo también al lago, ahora van a ir directamente a San Jorge por el tema del frío y de las inclemencias del tiempo, pero sí, eso está súper habilitado y cada vez con más fuerza, con más ganas lo están haciendo. Las redes, viste que ahora son nuestro enfrentarnos a que esté todo ahí, así que a través de las páginas de la municipalidad, del canal que les agradecemos que están siempre, y bueno, y de nuestros Instagram particulares también, que podamos informar, porque si realmente los flyers hoy desde ayer que estamos bombardeando con un montón de información, está buenísimo, que y si no que manden mensajes privados, pregunten para saber, para conocer, porque probablemente haya mucha gente que no sepa de todas las actividades que hay, que es para todo Morteros, no solamente para alguna parte de la sociedad más vulnerable. Hay para todo, para entretenerse y para utilizarlo. Tercera fecha de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, Zona Norte, y nos metemos en la realidad de los equipos de la ciudad de Morteros, con empate en la cancha de Tiro Federal, con triunfo del Celeste Morterense 9 de Julio, que accedió a la punta. Allí vemos las diferentes alternativas de lo que dejó este 0-0, y ya nos meteremos también en algún resultado más de este momento de la Liga Regional con su tercera fecha ya en marcha. Atención con este momento, momento importante del partido. Ya estará todo ampliado en C50 Sport. Vemos la determinación del árbitro. Parece que lo toman desde atrás. Se termina confirmando la pena máxima. Va por el desnivel el 9 de Freire y el arquero sobre el final del partido, el arquero de Tiro Federal, que le corta el grito de gol al equipo visitante. 0-0 en la cancha de Tiro Federal. Recordemos que en Porteña ganó Sportivo Suardi 4-2. Ya ampliamos con autor de goles. Aquí vemos las acciones de la victoria de 9 de Julio de Mortero sobre Centro Social. ¡Qué buena acción! Recordemos que hizo dos goles Enzo Gómez y Gaido, el autor del tercero en definitiva. Allí vemos uno de los goles de Gómez. Recordemos que en definitiva Campos fue el que le otorgó el único gol del partido a Centro Social. 3-1 la victoria del Celeste Morterense. Cancha de centro, las canchas que se están viendo en perfectas condiciones. Todavía no han sentido lo que es justamente el rigor de las bajas temperaturas. Se va a ir expulsado el Gula Montiel, en muy poco tiempo. Ahí está la primera amarilla y ya rápidamente va a venir la segunda amarilla. Ahí está, la segunda amarilla de Néstor Montiel, expulsado. Bastante insólita la cosa, porque ¿cuánto? Tres segundos. Bueno, se quedó con un hombre de menos el equipo morterense. No obstante esto, bueno, 9 ganó con contundencia 3-1. Allí vemos una de las acciones para otro gol de Gómez, cruzado el remate. Y vendrá el de Gaido para poner cifras definitivas. Recordemos Campos, el autor del gol del conjunto brickmanense. Decíamos, victoria de Sportivo en Porteña, 4-2. Dos goles de Cáceres, Martelotto y de María. Toranzo en dos ocasiones para Porteña. Y fue victoria de Juniors. En condición local le ganó 2-1 a San Jorge de Brickman. Goles de Negri, Molina, Lescano sobre el final para el equipo brickmanense. Otra de las acciones, la definición para este largo score favorable al 9, que está puntero, recordemos, junto con 9 de Julio Olímpico de Freire, 7 puntos. Sportivo Suárez tiene 6, Porteña y Tiro Federal con 4, San Jorge y Junior con 3, sin puntos Centro Social y Deportivo Brickman. Los goles, las alternativas, las polémicas que estarán en C50 Sport, mientras nos falta la definición de parte de Centro Social, allí la vamos a ver, o bien, para poner cifras definitivas, este 3-1 de 9, favorable justamente para el equipo morterense, que insistimos, está en la punta del torneo tras tres fechas disputadas.
Falleció a la edad de 91 años, ayer 27 de marzo a las 11 horas en Morteros, Elena Valetti de Massari. El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el cementerio San Salvador, casa de duelo, Uspallata 550 de nuestra ciudad. Falleció a la edad de 78 años, ayer 27 de marzo a la hora 18 en la ciudad de Morteros, Emigdio Cándido Baldo. El sepelio se realizó hoy al mediodía. Los restos fueron cremados en Tacural, casa de duelo José Soldano al 1025. Doce horas 33 minutos, primera pausa en este noticiero con muchísima más información. Ya estamos regresando, no se vaya. Ya venimos. Celeste 2022. La promoción millonaria de Mutual 9 de julio. 80 millones de pesos en premios. Más de 1000 obsequios. Muchas más oportunidades de ganar. Sorteo lanzamiento. Sorteos mensuales. Mes del pago anticipado. Sorteos complementarios. Y el gran evento final con un premio mayor de 10 millones de pesos. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? www.sueñoceleste.com. ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? Ahora es el momento. Llegó a Morteros Fornero Pinturas. ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicon, con más de 2.000 colores. Además, disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales. Total, la marca que revoluciona el mundo. También te ofrecemos la marca Clorotec para el mantenimiento de piletas. Fornero Pinturas, Morteros. Vivimos en la nueva era digital, donde la automatización es una necesidad. Hacemos que tus proyectos se concreten con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. Somos un equipo de informáticos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software para brindarte todas las soluciones en diseño y creación de aplicaciones multimedia para empresas, comercios y emprendimientos. Conoce nuestras opciones y propuestas en www.logisoft.com. Sumate a la innovación tecnológica con Logisoft.
Anexamos un nuevo servicio en Clean Glass. Control de plagas y todo tipo de insectos. Cucarachas, hormigas, arañas, moscas, mosquitos, etc. Utilizamos insecticidas aprobados por ADMAT o SENASA y prácticamente sin olor. Servicios preventivos y permanentes. Fumigaciones y desratizaciones para hogares, comercios y grandes empresas. Tecnología en fumigación y desinfección. Realizamos controles mensuales en empresas y hogares. Clean Glass. Eficiencia en servicio. Contactanos al 3562-438955. Nuevo pack de 300 megas para el hogar. En 2022, sumate a la promo Senza Bonificado y disfruta de mayor velocidad en Internet. Con 300 megas en tu casa, podés navegar en varios dispositivos, jugar en línea, descargar videos, música y películas. Aprovechá esta promo llamando al 40-2000 o por WhatsApp al 3562-67-0000. Coop Morteros, estamos con vos. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino, que yo he nacido negro y parrandero. Te fuiste de parranda con amigos y te olvidaste de volver a la hora que te dijo tu mujer y ella te cambió la cerradura. Yo tengo la solución. Llámalo a Magú. Hacemos duplicados, cambio de cerraduras, cambio de combinaciones, apertura de cerraduras, apertura de automóviles y cerrajería del automotor. Rodrigo Wasinger te abre la puerta en el momento que más lo necesitas. Agenda este número 15-41-89-97. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente, la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre, Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. Ponce, ella es Paola, que vamos a hablar de cómo se encuentra Valentino en minutos nada más. Vamos a tener un contacto con ella para ver cómo se encuentra Valentino después de su operación y el paso a seguir después para llegar a Barcelona. Sí, claro, es una cifra de dinero muy importante, sumamente considerable, que motivó el esfuerzo de muchos actores, sí. Pero por suerte ha llegado por lo menos a ese primer objetivo de conseguir el dinero y luego vamos a tratar de indagar cómo son los pasos a seguir. Claro. Que viene una intervención reciente. Sí, que por supuesto, en cuenta eso, ¿no? Por supuesto. Y a partir también cómo se encuentra este pequeño guerrero tan chiquito que tuvo que pasar por tantas operaciones, pero la sigue luchando, así que también vamos a hablar en minutos nada más con Pau acerca de este tema. Pero vamos también al deporte, señor. Sí, especialmente porque hay básquetbol, sí, que destacar, no solamente de lo que es el Liga Federal de Básquetbol, sino también ofreceremos la cobertura de lo que fue el partido entre Tiro Federal y Sportivo Suardi, con un score bien apretado. Victoria de Tiro Federal, la victoria del conjunto morterense, que se terminó imponiendo 85-82. Allí vemos algunas de las acciones, este básquetbol de la morterense que va en ascenso en cuanto a intensidad, partidos cerrados. Bueno, también, ¿por qué no? No escapó a la polémica, la parte decisiva del partido, que ya estará ampliado en C50 Sport. Recordemos que se había iniciado esta nueva fecha de la Morterense con victoria de Porteña sobre el 9 de Mortero, 75-68. San Jorge, que había caído en condición de local ante el 9 de Freire, victoria del Patrio, 94-91. Y el triunfo de Unión de San Guillermo, 87-74 sobre Centro Social y Deportivo Brickman. Y esto que estamos viendo, que incluso tenemos testimonio también para compartir con ustedes, 85-82, la victoria de Tiro Federal sobre Club Sportivo Suardi. Recordemos que lidera Porteña con 6 unidades, 9 de Morteros Sportivo Suardi y el 9 de Freire con 5, San Jorge, Tiro Unión con 4, Centro con 3. Insistimos, acciones de lo que dejó el partido. Allí vemos la parte definitoria donde hay reclamo porque
Están en este caso también la gente de Sportivo Suardi, como ya vemos al entrenador reclamando una vuelta de cancha. Bueno, lo definió Tiro Federal con 3 puntos de ventaja final, 85-82. Testimonios que recabamos con el trabajo de Marcos Colman. Somos un equipo nuevo porque si bien los juveniles es una base que ya tenemos, pero los chicos que se sumaron nos tenemos que ir conociendo porque vienen de otro juego. Y sí, no, o sea, nos va a costar. Somos un equipo que se está armando y bueno, gracias a Dios se dio el triunfo, así que vamos para adelante. Venía de 2 partidos que la verdad que estaba medio trabado la cabeza y bueno, hoy salió. Metí los tiros que tenía que meter y bueno, contento. Los primeros cuartos siempre nos cuestan. Es una cosa que es cierto, tenemos que mejorar los primeros cuartos. Los últimos 2 partidos los perdemos en los cierres. Y bueno, hay que ir mejorando, es largo el torneo, así que acomodando eso y bueno, con este triunfo, con más confianza para lo que viene. Los chicos acá, los profes, la dirigencia tienen confianza, los chicos también, que ya hace varios años que estamos, primero con la liga, después con la local y bien, yo me siento cómodo, los chicos me dan la confianza, el profe también, así que más que agradecido, la verdad que Y con el correr de los partidos, más todavía. Bien, Luciano, allí todo el deporte, pero también lo que prometíamos, la comunicación con claro, Paola. Vamos a hablar de Valentino. Pao, sé que estás allí, buen mediodía para vos y gracias nuevamente por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, bueno, Paola, queremos conocer y saber cómo se encuentra Valentino después de la intervención que tuvo. Bien, Valentino estuvo 16 días internado, presentó un cuadro febril, estuvo con tratamiento con antibióticos y luego la quimioterapia. Le dieron el alta el viernes y bueno, hoy estamos nuevamente en Córdoba por el control que se hace después de la quimioterapia. Bien, ¿y cómo sigue, Pao? ¿Tiene algún tratamiento con rayos, con quimioterapia antes de poder viajar a Barcelona? Sí, tenemos la radioterapia que comienza el lunes que viene y va a durar 3 semanas aproximadamente. Después de eso ya podríamos viajar. Bueno, más allá de todavía seguir la lucha, Pau, contentos, conformes con la respuesta de la gente, con esto de poder recabar el importe necesario, ¿hay todavía alguna necesidad más a cubrir en materia económica? ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Sí, la verdad que muy agradecidos por la respuesta inmediata que tuvimos de la gente desde el comienzo, que nos acompañaron en todo este trayecto. Bueno, ayer pudimos publicar que se llegó al 100%, que esto incluye solamente el tratamiento de Valentino, no tenemos incluido estadías, ni pasajes, ni nada, así que vamos a continuar con las ventas que estaban previstas y con el sorteo que se realiza el 9 de abril. Bien, ¿ya hay fechas tentativas o esto todavía está por definirse, digo, para hacer el viaje correspondiente? Calculamos que para fines de abril, principios de mayo, cuando Vale finalice con radioterapia, le realicen algún estudio más, posiblemente quimioterapia, porque bueno, la quimioterapia se debe realizar sí o sí en un lapso de entre 21 y 28 días. Bien. Así que seguramente va a necesitar otra quimioterapia más antes de viajar. Bien, Paola, recordemos que le van a realizar a Valentino allí en Barcelona. Es el tratamiento de inmunoterapia, que se trata de anticuerpos monoclonales que combaten la enfermedad y preparan al sistema inmunológico ante posibles recaídas, porque es un cáncer con altas tasas de recaídas. Hasta aquí, desde el punto de vista médico, lo que le cuentan los profesionales, ¿cuál es la situación? ¿Se están cumpliendo los objetivos, independientemente de algún problema que surja, bueno, de este cuadro? Pero, ¿qué es lo que le cuentan los profesionales, Pao? Sí, lo que nos pedían en un comienzo era la estabilidad de la enfermedad, que bueno, se considera luego de los 3 meses, eso ya se cumplió, igual está estable clínicamente y así lo demuestran también los estudios. Luego pasar por la cirugía para lograr extirpar el 100% del resto, los restos que quedaban de su tumor principal,
Bueno, para eso se va a realizar después la evaluación de luego de la radioterapia. Y bueno, la radioterapia misma era otra de las condiciones que, uh-huh. que nos solicitaban de allá para poder viajar y que bueno, vale poder acceder a este tratamiento. Bien, Paola, bueno, 35 millones, objetivo cumplido, se ha juntado ese dinero para sí. que la Valen pueda viajar a Barcelona, uh-huh. pero como vos decías, seguirán los sorteos y la gente puede seguir colaborando para el resto de las cuestiones que quedan. Sí, exactamente, ya tenemos bueno todo programado, bien. Organizado, así que vamos a continuar con estas ventas y con el sorteo. Bueno, es necesario preguntar cómo está sí, Valentino. ¿Cómo está? Digo, es tan corta la edad, nos conmueve tanto que cómo está reaccionando ante estas cosas que quizás mucho no termine entendiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? En estos últimos días, luego de la internación, estuvo medio decaído, camina con dificultad por el mismo tema de la cirugía, además estuvo medicado, sedado, intubado, así que bueno, estamos con suplementos para levantarle las defensas. Pero bien. Sí, se ven bueno algunos videos, algunas fotos, toda la buena voluntad, como decimos, para este pequeño guerrero que la lucha, la familia enorme que tiene. Así que, Pau, desde aquí, todo lo que necesiten, aquí estamos para difundir, para colaborar. Noticiero Regional Cooperativo siempre estará presente para ayudar a Valentino. Así que gracias, como siempre, por estar allí. Contarnos un poquito de su situación. Sí. Y bueno, obviamente estaremos en contacto cuando puedan viajar. La mejor de las energías, obviamente, desde aquí también. Bueno, muchas gracias por el espacio y por acompañarnos siempre. Gracias, Paola, muy amable, muy amable. Bien, allí estaba Paola, la mamá de Valentino Ponce. Desde siempre ya estamos hablando de él. Es un niño de San Francisco donde necesitaba recaudar 35 millones de pesos para viajar a Barcelona. Lo logró gracias a toda la gente que ha colaborado. De toda la región, inclusive Morteros, porque aquí María Pineda también está colaborando y vende los bonitos para que puedan participar del sorteo. Uh-huh. Así que esto va a seguir. Valentino, le queda un poquito más, ¿sí? Le queda muy poquito para viajar a Barcelona y ojalá todo salga muy bien. Ojalá que sí, seguiremos muy atentos la realidad también de lo que falta. Por supuesto. Y siempre, por suerte, aparecen estos gestos solidarios, pero también aquellos gestos sorpresivos que vienen de algún lugar de índole privado que terminan apareciendo y ojalá que esta vez no sea la excepción para terminar de cubrir las alternativas de lo que es el viaje, básicamente reserva de vuelos y estadía allí. Por supuesto. Y fuerza, Valen, que aquí estamos todos con vos. Bien, vamos a hablar ahora nuevamente, Luciano, del ámbito policial. Sí. Otro robo en la ciudad de Morteros. Este no fue un intento, fue un robo. Sí, robo consumado, que se suma lamentablemente a las crónicas de todos los lunes con hechos policiales. Y en este caso sufrió el gimnasio Ares de Kevin Boscarol este daño en lo económico. Exactamente. Esta mañana, al ingresar la empleada de limpieza tipo 7 AM, es lo que nos cuenta Kevin, se desayuna que en la cocina del gimnasio estaba todo revuelto y desordenado. Empezó a seguir ese desastre que dejaron y se dio cuenta que la caja registradora estaba abierta. Esa caja registradora se encuentra en la recepción del lugar y de allí sustrajeron dinero que habíamos guardado para realizar pagos esta semana y cerrar el mes. Estiman que sucedió en horas de la madrugada del domingo porque, según contaba Kevin, hubo otros robos, aunque no tenemos certeza de eso. Se notaban que iban directamente a buscar justamente ese dinero. Fue bien recibida la petición, bueno, digamos la sensación de parte de Kevin, porque la policía local rápidamente actuó con el protocolo que se estima para ello. La denuncia fue realizada y también constatada en el lugar. Cerca de 30 mil pesos han sustraído de este lugar, de este gimnasio, como vemos las imágenes, como decían allí también. Aparentemente sucedió en la madrugada del domingo. Él, cuando hablamos, bueno, no quiso dar nota, pero deja por allí su opinión acerca de lo que está pasando en la ciudad de Morteros. Dice que en su caso creen que fueron demasiados confianzudos en creer que en nuestra ciudad el ratero o el choro no existe y que no nos va a pasar a nosotros. Sí. Son declaraciones de él allí a través de un mensaje que nos ha enviado. De todos modos, bueno, tomó recaudos, obviamente, para que no pasen estas cosas, pero nunca es suficiente. Exacto. Más teniendo en cuenta este tipo de situaciones que se dan,
siempre de manera sorpresiva. Sentimos que este mal pasar nos va a ayudar para poder mejorar nuestro sistema comercial y cambiar nuestra forma de manejarnos a modo de balance. Exacto. Nos mandaba estos datos Kevin. Y agradece mucho también por acercarse y por brindar su apoyo al comunicar esto. Saludos a Kevin. Bueno, allí vemos imágenes, pero bueno, 30.000 pesos le han sustraído del gimnasio que era necesario para realizar algunos pagos en el día de hoy. Exacto, muy bien, allí estaba la crónica policial. Lamentablemente, un nuevo hecho de inseguridad aquí en la ciudad de Morteros. Bien, la segunda pausa en el noticiero, sí. Ya se está preparando el equipo completo. Exactamente, ¿sí? Los lunes son especiales porque hay mucha actividad y así que vamos a tener panel importante en cuanto a deportes. En un rato hacemos el pase con Juan Manuel Bache. Ya venimos, segunda pausa. Terminé mi carrera y quiero hacer un posgrado y me quiero quedar acá en Córdoba. Cuando uno ve a una persona estudiando, sabe que tras eso hay un gran esfuerzo, hay una gran voluntad, porque eso no te lo regala nadie. Córdoba está cada día más linda, desde que yo llegué hasta ahora, cada día mejor. Cuando vos le decís a cualquier vecino acá, vine a estudiar, ya el cordobés te abraza, te quiere, te cobija. Y en ese abrazo está esa docta que está en las raíces de su historia, que es cuna de formación. Hacer un posgrado acá en Córdoba no es solamente hacer un posgrado y ya. Hay mucho más que eso. Lo que viene después, la oportunidad de crecer. Córdoba apoya mucho el emprendedurismo. Acá se respira educación, se respira cultura. Está ese ambiente, ¿no? Que te genera un lugar ideal para estudiar y convierte a Córdoba en una de las capitales educativas más importantes de Latinoamérica, ¿no? Por calidad académica, calidad de vida e infraestructura urbana, Córdoba es la capital educativa de la Argentina. Córdoba Educa, Córdoba Capital. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate con Tiro Federal Morteros. Consultas al 03-562-403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Mi nombre es Natalia, tengo 58 años y estuvimos muy contentos cuando nos enteramos que ya podíamos tener nuestra escritura y que ya nuestro lugarcito era nuestro. Tener el techo propio es realmente un sueño cumplido. Entre todos, hacemos realidad el sueño de la casa propia. Ya entregamos más de 15.800 escrituras sociales gratuitas a beneficiarios del programa Tu Casa, Tu Escritura. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Este año no hace falta llamar a la suerte,
Porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Milmar. Comunicate al 4042-76, 4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617 Morteros. Renato. Último bloque de Noticiero Regional Cooperativo, la temperatura hasta ahora 27 grados 5 décimas, la humedad 44%. Final del noticiero, pero tenemos que saludarlo a él, por supuesto, listo, preparado para contarnos qué se viene en minuto nada más. Momento de tomar contacto con Juan Manuel Bacheta porque se viene C50 Sport, algo estuvimos adelantando. Del fútbol regional, del básquetbol, el fútbol que siempre trae polémicas, el básquetbol también, pero también mucho de deporte motor. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. ¿Cómo les va? La verdad que muy, pero muy bien, como decías, Luchi. Vamos a tener la Liga Regional San Francisco, el empate en cero entre Tiro de local ante el 9 de julio Olímpico de Freire. Y también vamos a estar viendo la victoria del 9 de julio de Morteros ante Centro Social y Deportivo Brickman. Lo decías vos, hoy nuestro columnista de deporte, Cristian Morardo, tiene, la verdad, impresionante la cantidad de deporte motor que tenemos con, por ejemplo, empezó el campeonato de motocross en su primera fecha con mucha participación de morterenses, corrieron Esperanza. La segunda fecha será aquí en la ciudad de Morteros, 16 y 17 de abril en el complejo deporte motor. Además también karting, mucho del millet y también estará Lore acompañándonos con toda la información del pádel en el día de la fecha. Mañana también tenemos muchísimo, vamos a tener mañana también algo de bochas, tenemos lo que nos queda en la Liga Regional San Francisco y también lo decías, lo que tiene que ver con el básquetbol. Hoy por ahí un poco me decían, no jugó anoche 9 de julio de Morteros, o esta noche no juega 9 de julio de Morteros, tenía descanso. Jugó jueves por la Liga Federal, jugó viernes, anoche jugaron los pibes en U19, la verdad que hay muchísimo básquet también por estos días, hay muchísimos deportes que han arrancado, a lo mejor su calendario con un poquito de demora y hoy por hoy se están superponiendo un montón de cosas, tales así, por ejemplo, el deporte motor. Y habrá que ver, ya después le vamos a preguntar a Cristian, qué va a pasar con la fecha del 2 de abril, sí, porque claro, se ha publicado algo que tiene que ver con lo que publican los pilotos de la Asociación de Civil de Pilotos de Milla del Litoral, con lo que ha publicado la Asociación del Milla del Litoral, que por ahí viene una polémica de ver si continúa o no continúa este campeonato de verano, ya seguramente le vamos a estar preguntando a Cristian. Perfecto, todo muchísimas cosas, claro sí, que sí, bien. En minuto nada más, entonces, gracias Manino. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros rapidito queremos conocer cómo estará esta semana en cuanto al tiempo, Luciano Serafín. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. ¿Se viene la lluvia? No, en las próximas horas. No me digas. Veremos. Bien, para hoy lunes, mucho calor, le sí, digo, sol a pleno, una máxima de 31 grados. Mañana martes continúa el calor, una mínima de 12 grados, una máxima de 32 con cielo nublado. Pero el miércoles, señores, sí, atención, una mínima de 6 grados y una máxima de 19. Uh-huh. Se vino el frío. Podría haber algún tipo de inestabilidad el martes, incluso en lo descarte, en cuanto bueno, a lo que es, por lo menos cambio de dirección del viento, ¿no? Claro. Va a bajar mucho la temperatura. 6, la mínima, 19, la máxima, lo que sería, bueno, una de las primeras temperaturas mínimas fuertes. Pero por este 2022. Favor, 6 grados la mínima, sí, ¿cuánto hace que no? Y bueno, ya. Pero terminemos bueno, bien marzo, con linda temperatura, agradable. Se viene abril húmedo, cumpleaños. Quiero disfrutar. Exacto, pero bueno, no lo podemos manejar. ¿Vale? Bueno, vamos así, a ver. Por más esfuerzo que uno le ponga, por más buena vibra que uno le dé al siempre pronóstico, llueve para mi cumpleaños, así que es inevitable. Viene bastante certero los pronósticos, es inevitable. Así que, en fin, vamos a ver. Bueno, nos vamos, Luchi. Dale, cómo no. Hasta mañana, como siempre, hasta las mañana. 2 en vivo, porque en los 50. Chau, chau. Chau.